Familia, soy Marta de la Escuela Infantil Wilka Los Nidos y hoy os traigo pues una actividad relacionada con el movimiento y con música, ¿vale? Bueno, como esta semana estamos trabajando la orca y la orca pues es un animal marino, la idea es un poquito simular mediante la música pues esos movimientos suaves que realiza la orca mientras nada. Bueno, la orca, cualquier animal o incluso cuando nosotros hemos estado en la piscina o en la playa, que nuestros movimientos son suaves, fluyen, ¿no? por el agua. Entonces es un poquito pues simularlos. Y por otro lado, también teniendo en cuenta de que la orca es un animal mamífero igual que nosotros, también le podemos decir a nuestros y a nuestras peques que imaginen que están otra vez en la barriguita de la mamá. Que sentimos ese calor, que sentimos ese cariño, que también la barriguita pues es pequeña, entonces los movimientos no pueden ser muy bruscos, porque si no le haríamos daño. Los movimientos tienen que ser más suaves, ¿vale? Que intenten pues imaginar que están dentro de la barriguita de nuestras mamás. Entonces, para esta actividad yo os propongo que utilicéis canciones instrumentales y que sean pues tranquilas, que sean relajadas. Si no, yo bueno, os puedo recomendar alguna canción de la banda sonora de la película de Amélie. Es una maravilla y ahí podéis encontrar pues canciones muy bonitas, ¿vale? Entonces, una vez que tengáis la canción, pues os ponéis delante del peque y la idea es que vosotros vayáis haciendo movimientos pues suaves y que os vayan siguiendo, ¿vale? Hacer movimientos repetitivos y cuando ya más o menos lo tengan, pues cambiamos de movimiento, ¿vale? La idea es hacerlo como varias veces, para arriba, para el lado, por el medio, podemos hacer así, la onda del mar, movimientos pues que nos invite pues a fluir, ¿vale? Bueno, pues después también dejarles libres, o sea, dejarle la música y que ellos y ellas mismas pues hagan los movimientos que sientan, que se expresen mediante el cuerpo, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado y que disfrutéis. ¡Un abrazo!